Esto es arte monumental, una obra de origen cultural y no una casualidad de la naturaleza. Esto no es el producto de la erosión. Y vamos a ver, a demostrar por qué no se trata de una roca erosionada y por qué se trata de una obra de origen cultural. Esto es un altar, ya de entrada. ¿Veis este rebaje que hay aquí? Aquí es donde se precipitaba la libación. ¿Observas el altar? Se ve muy claro. Está soportado por estas dos piedras. Aquí tenemos otro altar. Y aquí tenemos uno de los detalles que cuando lo ven los arqueólogos se esconden, Diego. ¿Puedes venir a verlo, por favor? Observad lo que tenemos en la parte interior, en la base del arco. Un puntal. Y aquí observamos marcas en la superficie, como si hubieran utilizado algún tipo de máquina para cortar esta roca. No se aprecia muy bien, pero vamos a utilizar la linterna a ver si podemos mostrar estos detalles. Vamos a intentar mostrar las marcas que observamos en superficie y que presenta este pilar. ¿Lo ves, Diego, aquí? Sí, sí. Y fíjate el detalle de cómo está encajado el puntal en el arco, en la base del arco. Sí, se ve muy claro. Y este detalle también. Entonces la pregunta es, si esta estructura es la consecuencia de la casualidad de la naturaleza, de la casualidad de la erosión a través de millones de años, ¿por qué encontramos elementos arquitectónicos formando parte de este arco? ¿Por qué? Así que espero que los señores arqueólogos me contesten a esta pregunta. Y vamos a seguir mostrando elementos de origen cultural que derrumban completamente toda la película que nos están vendiendo sobre esta estructura, que esa estructura es la consecuencia de largos procesos erosivos a través de millones de años. Mentira, esa no es la realidad es esta. ¿Lo veis? Eso es arquitectura, no es erosión. Esta es la vista que observamos desde el interior del arco. Fijaros cómo fue construido este arco. ¿Lo veis los bloques, cómo están colocados? ¿Lo veis? Y aquí tenemos una gran hornacina. Observad los detalles para que después no nos engañen con el mantra de la erosión milagrosa. Igual que este bloque, observad cómo está calzado en la base.
Esto es otro altar. Y lo que siempre repito, tanto los altares como las calzadas obedecen a la misma civilización y no hay más. Y aquí tenemos otro altar. Ese es otro altar. Aquí está la cazoleta de libación. Esto es para dejar claro una vez más que las calzadas y todos los elementos litúrgicos que encontramos obedecen a la misma civilización. ¿Ves cómo está perimetrada la la cuneta de la calzada? Y vamos a dirigirnos al santuario. Y aquí tenemos otro espectacular santuario prehistórico. Otro vestigio de origen cultural que ha pasado totalmente inadvertido ante los ojos de los arqueólogos, porque siguen pensando que se trata de simples casualidades de la naturaleza. Y nunca me cansaré de repetirlo. No me cansaré de repetirlo hasta que no admitan el error que han cometido. Esa es la zona donde se depositaban las ofrendas, Diego. ¿Lo ves aquí encima? Sí, la... Aquí tenemos un altar. Como si fuera todo bastante. Y aquí tenemos otro altar. Está calzado. ¿Lo veis? ¿Veis cómo se trata de un altar? Y no de un derrumbe o de una roca erosionada. ¿Lo veis? ¿Y hacia dónde está rindiendo culto? ¿Hacia dónde está orientado? En la dirección del santuario, donde hemos estado antes. ¿Lo veis? Y aquí tenemos un conjunto de esquematizaciones lineales. ¿Lo podéis observar? Y aquí una pequeña hornacina. Una pequeña hornacina votiva. Aquí tenemos un conjunto de esquematizaciones lineales, por lo tanto, no se trata de simples rocas erosionadas. Aquí tenemos un espacio dedicado a las ofrendas. Aquí se depositaban las ofrendas. ¿Lo veis? Todo está hecho. Aquí tenemos un altar, aquí se precipitaba la libación, aquí tenemos otro altar y aquí tenemos un espacio dedicado a las ofrendas. Aquí se depositaban las ofrendas y los exvotos. Y esto es un santuario prehistórico, no es una simple roca erosionada como consideran los arqueólogos. Porque este detalle desmonta completamente la película de la erosión y los millones de años. Si esto fuera una roca que se ha derrumbado, ¿qué razón de ser tiene que esté calzada? No tiene ningún sentido, si no. Por lo tanto, se trata de santuarios prehistóricos, se trata de un gran centro sagrado y no se trata de simples rocas erosionadas como consideran los arqueólogos. Igual que esta recreación artística. Los geólogos dicen que se trata de erosión, que se trata de tafonis, de alveolos, que se han creado a partir del viento. Y bajo mi criterio se trata
de otro estilo artístico más de la civilización madre, porque este mismo estilo artístico se repite en todo el mundo. Y lo que no puede ser es que la erosión, que es una fuerza ciega y errática, se dedique a repetir patrones comunes a lo largo de todo el mundo. Por lo tanto, no se trata de erosión, y sí se trata de arte incomprendido, de los centros sagrados de la civilización madre. ¿Qué lado te gusta? ¿Qué te ha parecido este centro sagrado? ¿Eh? ¿Has pasado bien? El lago es feliz en los centros sagrados de la civilización madre.